Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, mas no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Suscríbete y activa todas las notificaciones. Mariana Ochoa envía indirecta a Ari Boroboy. La integrante de OV7 habló sobre los cambios y las personas que la rodean. En noviembre pasado se desató la polémica entre los integrantes de OV7. Todo comenzó cuando Bobo informó que la agrupación no se presentaría en las últimas 4 fechas del 90s Pop Tour en la Ciudad de México, Torreón y Monterrey. Pero días después, los integrantes de OV7, Erika, Lidia, Mariana y Ari explicaron que después de una larga conversación decidieron que la agrupación sí sería parte de las últimas fechas del tour noventero. También agradecieron el apoyo y preocupación de los fans y la prensa. Pero antes de llegar a un acuerdo, Mariana Ochoa publicó un video llorando en el que decía: "Mi intención era poner un final feliz, pero no está siendo así", del cual posteriormente se retractó y ofreció una disculpa a Ari Boroboy. Parecía que la calma había llegado, pero recientemente Mariana Ochoa publicó un mensaje en sus redes sociales que bien pudo haber sido también una indirecta para Ari Boroboy. La frase, que originalmente fue publicada por Inés Gómez Montt, fue acompañada de un revelador mensaje que Mariana escribió. Primero, contestó a Gómez Montt asegurando que era una excelente frase, pues ella también se siente así, después de vivir cosas que nunca imaginó que sucederían. Sin embargo, la cantante de OV7 agregó: "Lo único que me queda claro este año es que la vida es un constante cambio y las personas que te rodean también cambian, a veces para bien y a veces para mal". De inmediato, muchos fans de Mariana creyeron que el mensaje tenía dedicatoria especial para Ari Boroboy. Cabe mencionar que OV7 cumplirá 30 años este 2020 y se tenía previsto una gran celebración. Sin embargo, hasta el momento no han dicho nada en concreto. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir las noticias más recientes de tus artistas favoritos.